Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Este es su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándole noticias interesantes, información muy importante para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles mi crónica de hoy. Trata de un hispano, este muchacho de apellido Espinosa, a sus 30 años, está metido en el peor lío de su vida. ¿Qué pasó? Bueno, quiero comentar, a narrarles esta historia desde un principio para que pues ustedes mismos me dejen saber sus opiniones, sus comentarios. Este muchacho de apellido Espinosa llegó al bar, empezó a comprar su comidita, su bebida. De repente conoció a una chica. No sabemos la edad ni la identidad de la chica, porque como supuestamente víctima, pues no se ha revelado esa información. Pero empezaron a hablar, empezaron a departir, comieron, estuvieron ahí un largo rato, cuando finalmente, pues, juntos salieron de allí del lugar y se fueron para un hotel, el Hotel Quality Inn. Parece que él pagó la noche y se acostaron, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí en el momento? No sabemos, pero se encerraron en el cuarto. En la mañana siguiente, pues todo indica, ¿verdad?, que ella sintió que él estaba encima de ella penetrándola, llamó a la policía, empezó a forcejear con él, discutió, llamó a la policía y lo acusó de violación, abuso sexual, uno de los delitos más graves en este país. A este muchacho, bajo cargo de este ultraje, ¿no? Lo arrestaron, él fue acusado y encarcelado en la cárcel del condado de Hall. Esto ocurrió en la ciudad de Oakwood, aquí muy cerca de Gainesville, al norte de Atlanta. La pregunta del millón es la siguiente, ¿no? O sea, a veces es bien difícil especular porque hay una investigación que todavía está en curso, obviamente, pero uno se pregunta, ¿acaso la llevó por la fuerza a punta de una pistola o con una cuchilla? ¿O acaso se la llevó con mentiras para un hotel? ¿Qué mujer se va a ir a un hotel con un hombre que acaba de conocer? Va a creer que no va a pasar nada. O sea, es raro, ¿no? Es bien inusual, rarísimo. Y pues quizás pensó que iban a salir a platicar, se la llevó con engaños. No sabemos, hay muchas cosas que no se sabe. La otra opción es, pues, que existe la posibilidad también, ¿verdad? Que ella, suponiendo que haya sido drogada, en una sustancia rara en su comida, en su bebida, y se la llevó allí a medio dopada. Y ya una vez ahí en el lugar, pues se aprovechó de ella. No sería nada nuevo porque ya hemos visto casos muy similares en discotecas de Atlanta, donde las muchachitas llegan y terminan pues con hombres, ¿no? Pero lo que hacen es drogarlas y ellas son las últimas en darse cuenta. Y cuando vienen a reaccionar, ya pasó el acto. Y la otra opción es que, bueno, simplemente no sea una víctima en realidad, sino que sea una persona de mala fe que se inventó todo para conseguir un estatus legal. Recordemos que nuestros lastimosos empezaron a dar papeles en este país con la visa U. Muchas personas, hombres y mujeres, inventaron delitos, se inventaron ser víctimas de crímenes para poder obtener algún beneficio migratorio. Y a mucha gente le funcionó. Entonces es muy posible que también esa posibilidad exista. Pero mientras eso ocurra, en lo personal, solo esperamos de que las autoridades lleguen al fondo de esto, que investiguen al máximo, que den pronto con el paradero de la realidad de esta situación, perdón, y que lo aclaren, y que si él es una víctima, pues que sea absuelto, y que si realmente cometió el delito, obviamente que sea juzgado, que las autoridades lleguen al fondo de todo esto. Mientras tanto, el consejo es, señores y señoras, seamos maduros, aunque ya estemos ahí con nuestras copas encima. Yo no tomo, gracias a Dios, pero aunque ya estén con las copas encima, seamos prudentes. No podemos hacer cosas de las que después nos vamos a arrepentir, porque si no, al final de cuentas, quien paga los platos rotos es nuestra familia. Quería comentarle mi crónica de hoy. Aquí está el enlace arriba de este video con todos los pormenores, la fotografía del sujeto. Y pues bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Hasta pronto.